selección. Con Ramos, recibe la honra, alabanza. Ministro de los Espíritus Santos, tienes mucha riqueza. Señor, derrama la vida. Gracias, Señor. Qué bonito momento, ¿no? La presencia de Dios está aquí. Hoy es un día de Santa Cena y hay mucho, pero mucha riqueza hoy del cielo en este lugar. Yo creo que está lloviendo bendición de Dios aquí. ¿Alguien lo cree conmigo? Amén. Decirle a que está al lado, está lloviendo bendición de Dios aquí. Porque estamos en la casa de Dios, decirle. La verdad es que agradecemos a Dios por este día. ¿Puede tomar asiento? Hoy tenemos unas princesas y un príncipe venido de Corea. Son príncipes porque son solteros todavía. Y hoy van a ministrarnos a través de la música. Ellos son músicos bien preparados, como los nuestros, para que no se enojen, ¿no? Pero sé que hoy nos van a bendecir, así que no sé si quieren ir ocupando el lugar, puede ser. Pues yo les propongo algo. Ellos van a subir en unos minutos, van a ocupar sus lugares. Ellos tocan instrumentos, esa pequeña guitarrita que está ahí, y algo más. Y quisiera que a medida que van subiendo, los recibamos con un aplauso argentino. Hola, mucho gusto a todos. Una bendición haberlos conocido hoy. Y bueno, espero que sea una noche de fiesta para el Señor, ¿no?, con todos ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Damos gracias a Dios por sus vidas y por los pastores también. Hoy tenemos la visita también de los pastores de Corea. Pastor argentino que nos... Es coreano, pero está argentino, el pastor Elías. Y también un pastor de Corea, que luego lo vamos a presentar mejor, porque el coreano no me sale muy bien todavía. ¿Cómo es el nombre en coreano del pastor de Corea? Park Tae-young. A ver, repítalo usted, vamos. Es muy difícil, muy difícil. Así que damos gracias a Dios. ¿Podrían ponerse de pie así? También lo recibimos con un aplauso, puestos de pie. Bienvenidos a casa. Así que oramos al Señor y le pedimos que use estas manos y estos corazones. Amén. Cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios. Padre, te damos gracias y te entregamos el dominio y el control de todo. Podemos sentir tu presencia, Señor, desde este momento. Y rogamos, Señor, que tú añadas lo que falta. Te necesitamos en toda la reunión. Tú eres el deseado de toda esta iglesia, el necesitado para nosotros de esta nación. Y queremos invitarte a que llenes esta congregación, que uses estas manos, que uses, Padre Celestial, las voces. Señor, toda expresión, Espíritu Santo, queremos que venga de tu parte. Ministra, Señor, ahora. Te damos la autoridad en el nombre de Jesús, tu Hijo. Muchas gracias. Amén. Thank you.
Thank you.
Me dijo, más bien, estuvimos compartiendo, creo que va a ser desaparecer al pastor Serantes en este día.
así que si no vengo más, échele la culpa a él. Amén. Elías, bienvenido a casa. Yo dije, hoy me vengo vestido a lo coreano. Le quedaría mejor a Leo Suito este traje que a mí. Porque este traje y esta corbata la compramos allí en Corea cuando fuimos. Y usted no lo ha visto casi desde que llegué hasta ahora. Pero ha sido una de las cosas muy económicas. La ropa es muy económica en Corea. Conviene cobrar acá, ir a comprar a Corea. El problema es el pasaje. Así que Elías, bienvenido a casa. Dios te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te use en gran manera. Espero que no desaparezca el teclado, que no desaparezca ninguna guitarra, ¿no? Sabe hacer magia, es un problema eso. Bienvenido a casa. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Traje el Evangelio del Milagro. Yo tengo Biblia. Por la palabra de Dios, creó al mundo. Por la palabra de Dios, nació Jesús Salvador en Belén. Amén. Vino el Espíritu Santo sobre todo. Por la palabra. Aleluya. Cuando estuvo Pastor Walter, mi amado, venía columna del fuego sobre él. Amén. Gloria a Dios. Ahora también, obrando y pisando, sigo obrando sobre el corazón de Walter. Vine a servir. Amén. Por mago del Evangelio del Milagro, tengamos toda bendición de Dios, milagro del Señor, poder de Dios. Amén. Necesito un silla, mesa, por favor, hermano. Esto bien, traigo. Esto no. Gracias, todos. Sí. Yo tengo una pelota, es color. ¿De qué color? Es como ustedes, como yo, imagen de Dios. Señor, se hizo a mí, amén. Esto blanco, Dios. Esto, pecado, enemigo, Satanás. Por este pecado, vino Satanás, maldición, malas cosas, toda enfermedad, mala noticia. Yo tengo esto. Se diría, Dios creó al mundo. Dice a mí, siempre Dios está con Adán y Eva. Siempre. Emmanuel. Y es feliz. Bendición. Victoria. Buena noticia. ¿Por qué? Siempre Adán estaba con Dios. Amén. Pero vino pecado sobre esta línea. Fue agarrado.
No es papel, sobra. Nunca puede cortar. Así que Dios está al lado de mí. Al lado. A la izquierda. Y también, aunque imagen de Dios, ustedes, quiere encontrar a Dios, nunca lo encontrará por pecado. Así que nosotros tenemos que sacar de pecado. Porque de pecado vino malas cosas. Maldición. Crisis. Mucha gente llorando. Por Satanás. Mucha gente sigue muriendo. Yendo. Infierno. ¿Cómo hacemos? Cuando el Señor se hizo, nosotros somos de Cristo, de Dios. Este es Guinea. Guinea de las cabezas. Pedrain. ¿Por qué? Es crítico, dice así. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Los que tienen Cristo Jesús ya tienen línea de la salvación. Línea de la cabeza. Mi cabeza es Jesucristo. ¿Entendieron? Así que judíos siempre tienen. Dios está sobre mi cabeza. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Llamando a Dios. Pero algunos judíos mentirosos. No sirve. Empezando obra sobre nuestro corazón. Amén. Nuestra cabeza es Jesucristo. Gloria a Dios. Para sacar pecado, maldición, infierno, malas cosas, mala noticia, diablos. Cuando vino ladrón, ¿para qué? Para matar, para destruir, para robar. ¿Para qué vino Jesucristo? Da vida por las ovejas. Amén. El buen pastor vino sobre todos nuestros corazones. Por nuestra fe tenemos que sacar este pecado. Todos los días. Por la fe. Es decir, por las palabras de Dios. Por la oración. Si son cristianos, son de Dios. Si quieren vivir sin palabras, sin oración, sin obra del Espíritu Santo, sin fuego del Espíritu Santo, sin victoria del Señor, como niños. Yo soy adulto. A ver. Y chupetín. Yo soy cristiano, yo soy pastor, pero yo quiero vivir sin palabra, sin oración, sin obra de santo, sin bendición, sin victoria. Satanás quiere a todos los que quieren vivir sin palabra, sin oración, sin obra de santo. Hoy nuestra fe, por nuestra fe, sacamos pecado, diablo, ladrón, maldición, infierno, malas cosas,
mala noticia. Las plagas. Vino plagas sobre cada familia, cada senda. Por diablo. Obrando diablo. Nosotros tenemos Jesucristo. Amén. No tengan miedo de Satanás. En contrario, Satanás mide mucho a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para sacar nuestro enemigo, Jesucristo. ¿Qué se hizo? Jesucristo murió en toda cruz. Los que tienen palabra de Dios, oración del Señor, obra del Espíritu Santo, ya tienen línea de la cabeza. Es decir, Jesucristo es mi cabeza. Y segundo, línea del corazón. Primero, Headline. Segundo, Fieldline. Tercero, por mis ojos, mi cara, por mi boca, por mis dedos, por mi pie. Es línea de la bendición. En inglés, Blessing Rain. Aleluya. Tengamos todo el día Head Rain, Field Rain, Blessing Rain. Amén. Tengamos línea de la cabeza, línea del corazón, línea de la bendición. Ahora, hermanos, que tiene músculo, dos personas pasan. Dos personas, por favor. Tiene músculo, venga. A ver. Y quema. Quema. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A ver. ¡Oh! ¡Gimnasio! ¿Cómo yo? Ahora. Todavía no tiene. Cristo Jesús murió en la cruz por la sangre. Para sacar este pecado, Satanás, mala cosa. Mala noticia. Los que tienen mala noticia hoy, echa fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Sangre de Cristo Jesús. Oh, sorpresa. ¿Judío? Cuando hizo en gran voz en el nombre de Jesús, dile amén. Todavía no. Obedéceme, hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Se escuchan gritos? Amén. ¿Se escuchan gritos? Aleluya. ¡Aleluya! Amén. Vete, diablo, de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Conmigo. Vete. Satanás. De este lugar. En el nombre de Jesús. ¡Ey, poca fe! ¿No comieron asado? ¿No tomaron leche? ¡Chocul! Gran fe. En el nombre de Jesús, fuera diablo de este lugar. Amén. Muy fácil. Uno, dos, tres, ya. Pastor, muerte.
tiempo comer. ¿Cómo hacemos? Digan conmigo, Peter, diablo, de este lugar, en el nombre de Jesús. Uno, dos, tres, ya. Peter, diablo, de este lugar, en el nombre de Jesús. Poca fe, ¿no? Poca fe, ¿eh? Toma. Otra vez, uno, dos, tres, ya. ¡Vete, diablo! ¡De este lugar! ¡En el nombre de Jesús! ¿Poca fe, donante? Más o menos. Más o menos. Ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza. Amén. Así que, más. Vengamos, amén. Uno, dos, tres, ya. ¿Está mejor? Última, amén. Último. Uno, dos, tres. De Dios, ya se fue el diablo, amén. Ya vino Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Dios con nosotros, Cristo está aquí. Ahora, los hermanos que vinieron, si quieren aceptar el Señor como mi Salvador, ven sus manos a Dios. Hermanos que quieren aceptar al Señor como mi Salvador, como victorioso, ven sus manos a Dios, hacia Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora cierren sus ojos otra vez. Ya vino Emmanuel sobre nuestra vida. Dios está conmigo, yo estoy con Él para siempre. Amén. Para siempre. Es mi vida, es mi línea, es mi línea de mi salvación, línea de liberación, línea de la bendición. Ahora cierre sus ojos. Hermanos, ¿quieren aceptar al Señor como mi Salvador? Den sus manos al Señor ahora. Y oren conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto, te acepto como mi Salvador. Viva conmigo desde ahora, para siempre. Hay poca fe, ¿eh? ¿Por qué? Los que salvos también digan amén. Digan al Señor. Amén. Amigo, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Anda conmigo para siempre. Aunque yo soy pecado, Cristo Jesús, obra sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi iglesia, obra fuego de mi santo sobre mi corazón desde ahora para siempre. Amén. Aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Gracias. Este material es un material de mucha riqueza y agradezco a Corea por su amor por Cristo. Ustedes nos han marcado en Argentina y en el mundo entero
es una de las naciones, le dejo una buena noticia, del mundo, es la segunda nación más misionera del mundo que hay. La segunda que ha mandado la mayor cantidad de misioneros. Si usted mira en el mapa, Corea es una gota de agua, tal vez muy similar a lo que es sencillamente Buenos Aires. No mucho más. Creo que Buenos Aires es más grande. No sé si me equivoco. Sí. Pero ha mandado misioneros a todo el mundo. Bendecimos a Corea. Amén. Los bendecimos. Yo quiero dejar, entregar al pastor de Corea para que nos salude, al que nos visita, bien de Corea, bien coreano, más coreano no puede ser, no está contaminado con argentinos, y agradezco a Dios por su vida, y en minutos lo voy a invitar que pase aquí, pero yo quiero dejarle una pequeña verdad que tengo aquí, le invito a que abran el Salmo 11, verso 3. Y le dejo esto antes de invitarlo a él. La semana pasada, la verdad es que me sentía muy inhibido y confuso después de venir del Paraguay y tener que aterrizar sobre la plataforma. Y me costó ministrar. Alguno no sé si se dio cuenta, pero me sentía muy turbado. Primeramente porque venía de viaje y segundo por el tema que traté. La verdad es que yo agradezco a todos los presentes, gracias por venir, pero la Iglesia de Cristo va a tener en estos tiempos que tomar una posición determinante, va a tener que definirse. Estamos en tiempos donde está confuso el cristianismo, donde hace algunos años venimos confundiéndolo. Y no digo que algunos cambios hayan estado mal, pero sí, algunos sí estuvieron mal. Y como Iglesia de Cristo, nosotros tenemos que rever lo que estamos viviendo, cada uno en particular, para ver si realmente la fe que estás llevando coincide con la palabra de Dios. En estos tiempos hemos tenido la noticia mundial, hemos visto el Papa en Brasil, hemos visto lo que ha pasado también en Argentina, al ser referido como Papa el sacerdote Bergoglio, Jorge Bergoglio. Pero la realidad es que toda esta situación ha traído cierta confusión al pueblo cristiano evangélico. Tal vez la confusión ha venido en primera instancia por que este hombre es argentino y nuestro fanatismo argentino es tremendo. Ya tuvimos a Maradona, después a Messi, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, tenemos personajes de primer nivel, diría el mundo, ¿no? Cristina podría gobernar el mundo tranquilamente, ¿no? Creo que tiene una capacidad. No digo, no estoy ni a favor ni en contra, algunas cosas no me gustan. Tenemos el Papa argentino y creo que dentro de poco dicen que están preparando el anticristo también. No sé si será varón o mujer, estamos en un conflicto todavía. Algunos dicen seguramente es mujer, ya sabemos. Pero no. Las mujeres dicen no, va a ser varón. Pero la Iglesia de Cristo debe prepararse y debe saber cuál es su papel. Yo le dije al pastor de Corea que si la iglesia evangélica sería perseguida, creo que de cada 10 personas, 9 de este lugar no seguirían a Cristo. Decirle que está al lado, ¿seré yo? Espero que no. Porque en realidad hoy muchas personas no se juegan por la verdad. Hay personas que no tienen fundamentos sólidos. Personas que no tienen solidez. Hechos 1:8 dice,
dice que el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra testigos, la verdadera traducción es mártires, no es testigos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida en el trabajo, en el colegio, por una verdad? Hemos estado en estos tiempos viendo ministerios que estaban a favor del matrimonio homosexual en Argentina. Hablo de movimientos cristianos. También hemos visto que hay movimientos cristianos que dicen que está bien el hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay movimientos cristianos que reparten preservativos en encuentros juveniles. No sé si estará bien, pero yo me crié de otra forma. Para mí está mal. Pero en este tiempo hay una pequeña o gran o inmensa confusión que está relacionada con aquella que años atrás nosotros mostrábamos a través de la palabra que no debía ser adorada ni venerada, la madre de Jesús. La Biblia enseña en uno de los mandamientos, diga conmigo, mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero luego dice, el verso 4 o 5, dice, no, dice, te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, la palabra de Dios es clara. Nosotros no debemos adorar imágenes. Porque dice que la persona que le adora, dice la palabra, le irá mal y Dios la visitará. ¿Para qué la visitará? Para que esa persona se arrepienta y se vuelva a Dios. Porque Dios en el verso 6 de Éxodo 20 dice que va a ser misericordia a millares a los que se vuelvan a Él. Entonces la iglesia tiene que saber dónde está parada. Nosotros, más bien, el cristiano no es idólatra. No existe un cristiano que adora imágenes, ni las venera. Venerarla es reconocerla. Y la Biblia dice en Éxodo 25, no te postrarás delante de ellas, ni las honrarás. Entonces la palabra de Dios es clara ante todo tipo de idolatría. Y la iglesia tiene que tener bien en claro cuál es su posición. Usted dirá, ¿por qué? Porque la idolatría no trae paz. La idolatría trae enfermedades. La idolatría trae pestes, la idolatría trae inmoralidad sexual, destrucción de matrimonios, niñas embarazadas antes de tiempo y tanto más, y hasta muerte. La verdad es que Dios no quiere que su pueblo sea idólatra. El verso 6 dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, como diciendo invencible, pero también soy celoso de ti. Te he creado, dice Dios, para mí y para nadie más. No te he creado para estatuas de yeso, ni de cemento, ni de plata, ni de oro. Dice Dios, yo te he creado para mí y para nadie más. Por eso la iglesia tiene que entender cuál es su posición. La iglesia tiene que saber, usted que está ahí sentado, usted ser humano que tal vez ni se ha entregado a Cristo, tiene que saber que usted fue elegido para servir a Dios. Fue creado para honrarlo y a nadie más. Hay tres tipos de ídolos. Los ídolos secos, que son los de yeso, los de cemento, los de madera, los de hierro, los de plata, los de oro y todos los que quiera pensar. Esos que usted ve como estatuas, donde la gente se postra delante de ellos. Luego están los ídolos que no están tan secos. Son los que cantan en programas seculares, donde hay chicas y chicos que se mueren por ellos, son los famosos. Donde hay jóvenes que se han suicidado, son los artistas, ídolos que la gente tiene. Donde los jóvenes ponen afiches en su pieza para venerarlos y adorarlos. Y en tercer lugar, el tercer ídolo, que es el más peligroso de todos, el más dañino, el mortal, el destructor. Y es el ídolo que usted tiene adentro. Ese ídolo se llama ego. Es el ídolo que pega para que se haga su deseo.
Es el que es capaz de agarrar a su mujer y revolearla en el suelo y lastimarla. Es aquel que tiene ira porque él, su ego así lo quiere. Es el que por ganar una propiedad miente y es capaz de quedarse con lo ajeno. Cuidado con ese ídolo. Es el más peligroso de todos. Es aquel que es capaz de usar el ídolo seco, el yeso, la estatua de cemento, para que la gente lo reconozca a él. Cuidado con la idolatría. Y quiero dejarle esta palabra antes de entregar al pastor de Corea. Proverbios capítulo 11, verso 3. Dice la palabra: si fueren destruidos los fundamentos, si dentro del pueblo de Dios fueren destruidos los fundamentos, los cimientos, dice aquí, ¿qué ha de hacer el justo? Si fuere destruido el fundamento de la santidad, si fuere destruido el fundamento del respeto matrimonial, si fuere destruido el fundamento de que los jóvenes se conserven puros, si fuere destruido el fundamento del respeto al prójimo, ¿qué sería del justo? Iglesia, yo quiero alentarte a que cuides tu lugar de hijo de Dios. Que cuando Cristo venga y venga a buscar a su iglesia, tú estés apto para irte con él. Va a llegar el momento donde Cristo va a arrebatar la iglesia. Y si tú no estás dispuesto a ser enteramente de Él, cuando Él vuelva te quedarás. Dale todo tu corazón. Los invito a ponerse de pie a todos un minuto. Ponga la mano en su corazón. Y quiero invitarle por unos segundos que usted con sus ojos cerrados hable con Dios. ¿Sabe que ego se enoja cuando alguien le dice algo que no le gusta? Ego no respeta liderazgo. Ego critica ministerios pastorales de santidad. Ego es perverso. Ego es crítico, no busca la unidad. El primero que mostró a ego posiblemente haya sido Caín. Luego apareció ego en la historia de Jesús con Judas. Ego es mentiroso, es falso. Ego es ladrón, roba, porque es para él. Ego es golpeador de mujeres. Es histérico, destruye familias, lleno de rencor y de odio. Ese es ego. Ese es el ídolo más peligroso. Ego no paga deudas. Ego no paga deudas. Ego no perdona. Cierren sus ojos. Si hay algo de ego en usted, dígale: Señor, yo renuncio a este ídolo. Yo quiero dejar ese ídolo de lado. Dile a Jesús, habla con Jesús. Ego quiere ser importante. Es el mejor músico y él lo sabe. Ego es el mejor en su profesión. Es el mejor obrero y él lo hace notar. Ego quiere un micrófono para poder predicar. Ego quiere ser el mejor cantante y cantor. Ego quiere ser ungido para echar demonios, porque ego quiere la fama de la gente. Cuidado que ese no sea tu ídolo. Te invito a cerrar tus ojos y que le digas: Señor, saca todo ego de mí. Quiero que no vivas ya yo, sino que tú vivas en mí. Dile: quiero que tú vivas en mí. Crucifícame yo ahora. Lo llevo a la cruz, Señor. Lo llevo a la cruz. Lo llevo a la cruz. Dile: lo llevo a la cruz. La tengo a ti. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Te anhelo a ti.
Él está en este lugar. Diga conmigo, yo sé que cerca está. Yo sé que cerca está. Te anhelo a ti, a ver cómo lo viviste conmigo. Te anhelo a ti. Señor, te necesito, dime. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Yo sé que cerca estás, dime. Yo sé que cerca estás. Padre, te pido que ministres a todo este pueblo. Que este mensaje de la idolatría, del ego o de lo que sea le hable a cada corazón en toda la semana. Que podamos ser sólidos definiendo nuestro lugar. Que sepamos que vale dar la vida por ti que perderla sin ti. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Por eso ministra, Padre mío, a todos los que están aquí en esta hora. Habla a cada corazón, bendícelos en gran manera. Yo sé que cerca estás. Por eso habla a cada corazón, ministra a cada familia, ministra a cada hogar. Señor, ayúdanos a nosotros, padres, a ministrar a nuestros hijos, Padre. A ministrar las familias, Padre. Señor, que tengamos una generación de familias decididas a dar la vida por ti, para que cuando vuelvas, tú te puedas llevar a tu iglesia. Señor, bendice en esta hora a todos los presentes. Aviva el fuego ahora, Padre, en cada uno de ellos. Trae una unción fresca de avivamiento. Que no paren de adorarte y de hablar en lenguas. Te lo pido, Padre. Yo los bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y todo el pueblo dice amén, 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 amén. Yo sé que cerca estás. Te anhelo a ti, vamos, dile. Te anhelo a ti. Señor, te necesito, grítalo. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Yo sé que estás aquí. Yo sé que cerca estás. La última vez, grítelo con fuerzas, vamos. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Te anhelo a mí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que cerca estás. Yo sé que cerca estás, Señor. Yo sé que cerca estás. Que la paz de Dios te llene el corazón en este día. Amén. ¿Puede tomar asiento? Decirle que está al lado tuyo, te bendigo en el nombre de Jesús. Primeramente, ese aplauso es de bienvenida. Gracias por representar Corea. Aquí está. Es un placer tenerlo en casa. Y sabemos que hay mucha riqueza escondida ahí adentro para nosotros. Así que le damos la bienvenida, un aplauso más. Pastor, bienvenido. Voy a saludar al estilo coreano. Argentina에 와서 여러 번 놀랐습니다. Muchas veces me he asombrado apenas llegué aquí en este país. 아사도
El asado es impresionante. Iguazú, wow. Las cataratas del Iguazú son impresionantes. 그리고 여러분의 담임 목사님 정말 잘생겼습니다. Y su pastor es hermoso. 하지만 제가 가장 놀란 것은 여러분이 찬양하는 모습입니다. 정말 Pero 놀랍습니다. Me ha asombrado realmente de cómo ustedes adoran al Señor. 여러분이 예배드리는 모습 정말 놀랍습니다. Realmente me ha asombrado de la forma en que ustedes rinden el culto a Dios. 지금 이 자리에 성령 하나님이 함께하고 계심을 믿습니다. Yo sé que ahora el Espíritu Santo está presente en nosotros. 비록 말은 통하지 않지만 제 심령으로 알 수가 있습니다. Por más que yo no entiendo las alabanzas, no comprendo el castellano, mi espíritu también, mi espíritu lo comprende. 여러분의 하나님이 나의 하나님입니다. Su Dios es mi Dios. 여러분의 예수님이 나의 예수님입니다. El Salvador Jesús que ustedes creen también es mi Salvador. 여러분의 십자가가 나의 십자가입니다. Su cruz es mi cruz. 나는 메시 좋아합니다. Y a mí me gusta Messi. 하지만 메시가 나를 구원하는 것은 아닙니다. Pero Messi no me va a salvar a mí. 나는 마리아 좋아합니다. Y me gusta María. 하지만 마리아가 나를 구원하는 것은 아닙니다. Pero María nunca me va a salvar. 교황이 나를 구원하는 것 아닙니다. Tampoco el Papa Francisco me va a salvar. 오직 예수 그리스도만이 나를 우리를 구원하십니다. Solo el nombre de Jesucristo me va a salvar a mí tanto como a ustedes. 여러분, 방금 목사님께서 큐티 광고하셨습니다. El pastor recién estuvo anunciando sobre el devocional. 여러분, 큐티 꼭 하셔야 됩니다. El devocional es algo muy necesario para nuestra vida. 우리 목사님이 보여준 큐티 책이죠. Es el libro que el pastor Walter presentó. 꼭 구입하시기 바랍니다. Realmente les recomiendo que lo adquieran. 우리 교회도 여러분만큼 사람들이 모입니다. En mi iglesia donde yo estoy pastoreando también hay hermanos. 지금 우리 교회는 큐티를 하고 있습니다. Y nosotros también estamos practicando el devocional con ese libro. 근데 아직 다 하지를 않아요. Pero no todos están participando de ese devocional. 절반 정도는 매달마다 큐티 책을 사서 큐티를 하나님 말씀을 매일 봅니다. Solo la mitad de la congregación están con el devocional a día a día. 그런데 나머지 절반은 아직도 큐티를 따라오지는 않습니다. Pero el resto de la congregación no están haciendo el devocional. 저는 목사입니다. Yo soy pastor. 하지만 저도 매일매일 큐티 책을 보면서 성경 공부를 합니다. Yo aún siendo pastor estoy haciendo devocional con ese libro todas las mañanas. 오늘 이곳에 오기 전에도 저는 큐티를 하고 왔습니다. Incluso antes de venir en esta iglesia yo estaba haciendo devocional. 하나님 말씀을 매일 조금씩이라도 먹어야지 그 심령이 흔들리지를 않습니다. Todos los días debemos alimentarnos de la palabra de Dios, aunque sea tres versículos. Debemos alimentarnos para no tambalear espiritualmente. 하나님 말씀이 나를 잡아줍니다. La palabra de Dios nos va a sostener. 하나님 말씀이 나를 천국으로 인도해 줍니다. La palabra de Dios nos va a guiar hasta el reino de Dios. 여기 있는 모든 분들이 저와 함께 저 천국에서 다시 하나님을 찬송하고 예배할 날을 맞이하기를 진심으로 바랍니다. Yo deseo realmente con todo mi corazón a que cuando nosotros estemos en el reino de Dios nos encontremos, nos reencontremos y alabemos a nuestro Dios. 제가 언제 여기 다시 와서
인사할지 저는 모릅니다. Yo no sé cuándo volveré aquí en este lugar, aquí en este país. 한국에서 아르헨티나 너무 너무 멀어요. Y realmente mi viaje de Corea, desde Corea aquí hasta Argentina fue muy largo. 다시 올 길을 저는 확신하지 못합니다. Y yo no les aseguro que voy a volver. 하지만 저는 확신합니다. Pero estoy seguro. 우리 모두가 저 천국에서 만날 것을 확신합니다. De que allá en el reino de Dios nos vamos a encontrar. 천국에서 만납시다. Y nos veremos en el reino de Dios. Amén. Amén.